Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy terminaremos este Malaika Prehistoric Quest del año 2006 de Karoshi Corporation, aquí con John Cortázar y Eduardo Ropsi a los mandos, en lo que viene a ser el número 527 de la serie de juegos para MSX. La de juegos que llevamos ya, la virgen. Bueno, y ahora pues uno más de estos, como les llaman hoy en día los homebrew estos, o sea, los juegos actuales realmente, que siguen saliendo, que bueno, aquí con la tontería 13 años ya de la salida del juego, que sí, algunos lo seguimos, ya va a haber que inventar, no sé, un nuevo término, porque ya homebrew hay gente que no le gusta, y lo de juegos actuales, pues a alguno ya se le queda un poco... Eso. Juegos para MSX y punto. Mira qué fácil. Sin necesidad de andarnos rompiendo aquí la cabeza. Bueno, si alguno no conocía el juego y lo está viendo por primera vez, pues lo más seguro es que lo que se le venga a la cabeza evidentemente va a ser el Super Mario Bros. O el Super Mario World, vamos, que tiene algo más colorido y tal. Y evidentemente, pues no. No cabe duda alguna que es el principal, digamos, la principal inspiración del juego de este Malaika, y a la hora de traer un juego para MSX, lo más similar posible. Ya en su día tuvimos por aquí por el canal los juegos estos de coreanos de Superboy y todo esto, y Super Bioman, que bueno, que sí, seguramente era un intento, y en intento se quedaron. Y en intento se quedaron. Este evidentemente se queda mucho más cercano a lo que es la fuente de inspiración principal. Claro. No es nada extraño que la gente quiera pues traer un juego de estilo Super Mario Bros. Pues todo el MSX. Igual que en su día se quiso traer un Sonic y se trajo un Sonic, que trajo ahí Manuel Pazos, trajo su Sonic. Pues evidentemente también otra de las aspiraciones siempre puede ser traer, como digo, un juego tan icónico como es un Super Mario Bros. Y aunque en MSX pues haya que vencer la limitación inicial que tendríamos con el famoso scroll carácter a carácter, que en este caso ya vemos que está más que superado, porque tenemos un scroll suavísimo, píxel a píxel, ahí, perfectamente. Creo que solo va hacia adelante, por cierto, no podemos regresar hacia atrás y volver a lugares ya visitados, típico también de estos juegos, vamos. Y así con la tontería, pues pasamos del mundo 1-2. Tenemos que llegar hasta el mundo, teóricamente hasta el mundo 6-4, pero bueno, luego hay un 7-1 ahí de traga final, que ya voy haciendo spoiler de lo que puede pasar aquí. Pero vamos, que no es un juego desde luego nada difícil, iba a poner el juego como difícil, pero no, que va. La parte más complicada, por lo menos le digo esto a percepción personal, de lo que me ha resultado a mí más complicado, es, digamos, la detección de cuando estamos encima de una plataforma, es decir, ¿Hasta qué punto podemos asomar la patita por el borde de la plataforma sin caernos? Pues inicialmente menos de lo que yo supondría. Y lo digo porque precisamente al principio me caía bastante porque estaba, no sé, apuraba mucho el salto de cada una de las plataformas y siempre llegaba al extremo en que me caía. Ya digo, debe ser acostumbrado a otros juegos 8-bits, en los cuales lo típico, ya sabemos, cuando nos quede un píxel del dedo meñique, bueno, aquí dos meñiques no vamos a tener, pero bueno, con que nos quede un píxel del pie trasero del personaje en encima de la plataforma, el tío se aguanta, ya sabéis, típico de los plataformas de la época, podemos verlo en Abu Simbel, Manic Miner y todos estos, y ya digo, todos estos, lo que diga. Hasta el último píxel todo es toro, como se, bueno, más o menos. Digamos que hasta el último píxel te aguanta en la plataforma y te sigue ahí dejando en posición de seguir saltando. Este no es el caso. Es casi el caso contrario. En cuanto asomamos un poco la patita, allá va Malaika para abajo.
Allá va Malaika a esmorrarse y a hacernos perder una vida, claro. Porque inicialmente tenemos... Bueno, he conseguido una vida extra ya poco a poco, ya hemos comentado. Sí, tiempo hay porque la partida dura bastante, más de media hora. Y es de esos momentos en los cuales me acordé de mi prima cercana. Cuando me puse a capturar, vi la duración completa de la partida y luego revisé lo que había hecho. Y efectivamente, vais a ver que me voy a pasar un montón de tiempo recogiendo una serie de objetos, las piedritas estas o diamantitos o lo que sea, que bueno, en el marcador aparecen abajo a la derecha. Ahora he cogido 26. Bueno, pero que por cierto, que vale, me he acabado de cargar al enemigo final y no he comentado nada. Ese es el enemigo final. El enemigo final del mundo 1, el enemigo final del mundo 2, el mundo... Siempre es el enemigo final, no... Es que en eso es como, realmente, como el Super Mario Bros. El primero, que siempre al final aparecía ahí Bowser en el castillo, le tenías que echar abajo el puente para que se fuera ahí a la lava, como quien no quiera la cosa. Pues aquí, más o menos, aquí nos viene este abductor profesional, que no es el abductor el músculo, sino uno que abduce, porque aquí esto va de abducciones. Hace un tiempo teníamos el Mayhem este de Mr. Micro, que también iba de abducciones, pero éramos nosotros quienes abducíamos alienígenas. Pues en este caso viene lo de siempre, las abducciones de los alienígenas que vienen aquí al planeta Tierra a abducirnos, según algún, y a meternos las ondas anales, según otros muchos. Como ya dije en su momento, pues siempre viene la sonda anal en las abducciones, no sé cómo se arreglan. Pues nada, sí. Ah, la aducción es esto, ahí donde lo vemos. Todo lo vemos muy prehistórico, pero claro, ya los alienígenas estaban mucho más avanzados que nosotros aquí y yo tenía por aquí el Malaika con la historia, se ha cerrado. Bueno, vamos a buscar, si total tenemos tiempo. Estoy buscando las instrucciones para hacer... Aquí está RC, bueno, sí, bueno. Malaika, la joven princesa del mundo prehistórico. Ah, no sé por qué es la Tierra, es un mundo prehistórico. De estos típico mundo que se queda anclado a lo Disney. Típico mundo a lo Disney. Y lo digo por el Kingdom Hearts y todo esto, que era este mundo en mundo. Y eran mundos ahí estancados, todos en su realidad. Pues algo así debe ser esto. John Cortázar en el hecho conceptual del juego, en el código, gráficos, música, efectos especiales, y Edward Roxy en código adicional, desarrollo de herramientas y testeo. Así que está aquí Ramón, es Armando Pérez ahí con heavy testing, o sea, testeo duro, vamos, testeo pesado. Ahí. Está bien. Pues eso, la princesa del joven... Bueno, no, la joven princesa del mundo prehistórico. Una noche, cuando todo el mundo estaba durmiendo, unos extraños invasores llegaron de muy lejos, de una tierra muy lejana, y convirtieron a toda la gente de la ciudad Malaika en joyas de energía, usando un poder nunca visto... En la tecnología del mundo prehistórico. Mira, es el mundo prehistórico, mucha tecnología no debe tener. Pero bueno, también nos podemos fijar en los picapiedra, claro. También son prehistóricos y... Oye, coche, cine, teléfono... Y hamburguesas de brontosaurio. También. Eso que no falte. Las chuletas de brontosaurio. En fin. Bueno, habían planeado usar estas joyas de energía en sus modernos vehículos para poder viajar a través de infinitas distancias y encontrar otros mundos para conquistar en su camino. Muy bien. Pero se las han dejado por ahí desperdigadas porque ya veis que yo no ando cogiendo. O sea que al final estaba yo acordándome de toda mi familia por dedicarme a coger estas joyas. Resulta que estaba haciendo un bien caritativo. Eso sí. La lógica mariana, en este caso la lógica de Mario Bros, no de Mario Rajoy ni otra cosa ni distinta, pues nos indica que coger estas joyas y, como tengo indicado, dirás, ah, pues llegamos a 100 joyas y una vidilla extra. No, hijo, no. Bonus.
Bonus de puntos. Las vidas estas son otra cosa aquí. Sí. En este caso, coger 100 joyitas de estas no nos va a dar la vida extra que podríamos suponer, repito. Al menos yo, claro, evidentemente fue lo primero que pensé en cuanto lo vi. Yo creo que cualquiera. Anda, mira, estamos en segunda de mi final. Pues vamos a parar el comentario un momento y a dedicarnos a él. A ello. Pues nada, cuando está así parpadeante, digamos, o bueno, más que parpadeante ahí cambiando, mudando colores, no lo podemos tocar. Él a nosotros sí. No tenemos, no es de estos juegos que nos matan con un solo contacto, sino que abajo a la izquierda tenemos el contador de corazones que podemos tener hasta 3 toques. Ni más ni menos. O sea, menos sí, pero más no. Es decir, el máximo de corazones que podemos tener son 3. Ahora mismo me quedan 2. Y entonces, como digo, este enemigo final, que siempre es lo mismo, tiene esa fase parpadeante, luego se para y es cuando le podemos saltar encima. Todos los enemigos del juego se matan saltando encima. No tenemos armas ni nada parecido. O sea, simplemente con el típico salto encima, la típica culada de este tipo de juego, vamos. Hay que tapar atrás, hay que coger el corazón. El corazón nos da un corazón más. Ya vuelvo a tener 3 toques. Pero bueno, ya digo, sencillito el juego, ¿eh? Sencillito de todo, no tiene mucha dificultad, nada. Estrella, acabo de coger la estrella. ¿Qué es la estrella? Pues como la estrella del Mario. Invencibles, aquí podéis ver, ¿veis? Como he pisado los pinchos ahí y no ha pasado absolutamente nada. Pues eso, has caído, damos por saco. Y estaba hablando de algo que no... Que me he autocortado y ya no me acuerdo de qué estaba hablando. ¿De qué estaba hablando? De las joyas. Sí, creo que sí, que era de las joyas. Bueno, eso, que... Creo que todos supondréis, y en este caso no acertadamente, pues eso, que las 100 joyitas nos darían una vida. Pero no, en ese sentido sí que no es igual al Super Mario. Podríamos, eso, no nos dan, tampoco dan vida por puntos, que yo, vamos. Y las únicas vidas que vamos a jugar son con unas piedras moradas, que son ahí grandotas, y esas sí que nos da vida. Ya hemos cogido alguna, ya he cogido alguna. Y creo que, sí, alguna más van a quedar más. Sí, hombre, que llego hasta 9 vidas, creo, me parece. Y aún no sé si llego a más, la verdad. Hay algunas así, bueno, no están medianamente escondidas. Muchas veces escogiendo entre un camino u otro. De un camino u otro. Ah, lo primero de todo, es verdad, estoy jugando a la revisión 3. Es decir, este juego salió en 2006 con motivo de la MSX Dev. Pero tuvo revisiones posteriores. Por ejemplo, estamos hablando de años después. En 2000, se anunció en 2008 la revisión 2. Que además fue una revisión importante. Digo, no. Si cogemos. Por ejemplo, las novedades que incluía la revisión 2. No tengo ficha de la revisión 3. No encontré ficha de la revisión 3. Pero bueno, supongo que será más todavía. Pero bueno, novedades ya de la revisión 2. Reescrito gran parte del código para optimizar al máximo el juego. Ahora, al ejecutar un MSX 60 Hz, fluye el juego sin problemas. Toma ya. O sea, prácticamente reescribir el código. Ajustes en enemigos, ítems y mapas para equilibrar mejor la jugabilidad. Gráficos modificados para las joyas, ahora son más grandes y mejor definidas. Al coger un corazón, teniendo los 3 llenos, conseguimos 1000 puntos extra en nuestro marcador. Mira que bien. Al conseguir más de 100 joyas 3 veces consecutivas, al terminar las fases, además de los 1000 puntos de oro. ¡Ay, mira, esto no lo sabía! ¡Me cachis la mar! Al conseguir más de 100 joyas 3 veces consecutivas al terminar la fase, además de los 2000 puntos de bonificación, obtendremos una vida extra. Pues esto no lo sabía, hombre. ¿Qué hago en la mar? Pues sí, hay que coger entonces unos 100, 300 al menos, en 3 pantallas, pero que en las 3 superemos 100. Bueno, pues más de 100, o sea que hay que coger 101, no valen 100. Bueno. Nuevo logo al ejecutar el juego en MSX japoneses. Muy bien. Opción de continuar después de terminar la partida pulsando, ¿cómo no? La tecla F5. ¿Cómo no? La tecla F5, sí. La típica, por lo menos en los juegos de Konami. Pues nada. Voy a ver si encuentro algo de Malaika Prehistoric Revision 3. Malaika Prehistoric Quest Revision 3. Vamos allá. Aquí está la revisión 2.
gracioso es que la revisión 3 no han roto por ningún lado. Y según el archivo de Tosei, que esto sería la revisión 3. Pues no encuentro yo información alguna sobre esta revisión 3. Y mismo en el foro de Karoshi. Bueno, lo que parece luego nuevo con el MSX japonés son los Malaika con los kanjis, claro. Pues no encuentro por ningún lado de revisión 3. Será un fallo en el Tosei que lo pongan así. Bueno, de todas formas eso. Ya habéis visto las novedades que había ya respecto a la primera versión, la que salió en la MSX Dev. De 2006, por cierto, MSX de 2006, me hago otro enemigo final, ala. Ahí estamos, ¿eh? Le saltamos encima y se pone a llorar el hombre. Pobrecito, pobrecito. Ahí está el alienígena abductor. Típico. Opa, que casi me da. No, me ha dado. Qué distinto me parece. Chico, que me quitaba. Creo, no estoy seguro. Sasca. Y ahí ya cuando salen las estrellitas, además de que estoy llorando, salen las estrellitas, es que ya le hemos vencido y ya hemos pasado a la. En este caso, el cuarto mundo. El mundo desértico. Ahí estamos. Con un sol de justicia. Y recogiendo. Recogiendo cristalitos. O sea que consiguiendo más de 100. Vaya por eso. Ay, pues no me he dado yo de cuenta. Porque ya veis que he jugado sin mirar. Bueno, aquí por abajo. ¿Por qué? Una vida extra. ¿Veis? Esa fichita morada es la vida extra. Aquí pues nada, nos apoyamos, exactamente, nos apoyamos en el monstruo volado este que viene y ya la cogemos. Y una vida más, ya tenemos las 9 que os había dicho que creo que llegaba, creo que no llega, no sé, no creo que se llega a más vidas, la verdad, no. No me he fijado en eso cuando he revisado la partida un poco. Pues eso, MSX Dev 2006, y ahí estaba, Malaika, participando. MSX Dev que ya hemos repasado anteriormente, ¿por qué? Porque ya hemos traído, no hace tanto, el Skate Era. Había quedado sexto, si os acordáis, pues en ese mismo vídeo ya os decía que Malaika Prehistoric Quest quedó segundo por detrás del Monster Hunter, que ya trajimos también hace más tiempo que el Skater. El Traffic Jam, tercero empatado con Sudoku, que también trajimos en su momento. Y quinto, el Rain Naked on a Field of Flowers, creo que es. Naked in a Field of Flowers, no on, in. Ay, eso del in y el on. Eso es de lo que más nos costaba en general a la gente cuando aprendíamos inglés. Ya veis que yo, más o menos. Pues quedó segunda, sí señora. Segunda esta Malaika, esta princesita prehistórica. Y 71 puntos sobre 100 respecto a 77 sobre 100 en lo que se refiere a. El Monster Hunter. ¿Dónde perdió, entre comillas? Pues donde realmente le sacó distancia el Monster Hunter fueron 3 puntos que le saca en música y originalidad que le saca 4 puntos. Aquí ya le saca 7. Pero. O sea, tienen 16 en gráficos, 13 en música que hace 29, 15 en gameplay que hace 44, 9 en originalidad que hacen 53, 16 en. 53, 16 en pulido, vamos, en estar ahí optimizado. Que me tengo que sacar la calculadora porque aquí no me están dando. A ver, vamos aquí a reclamar. Pero vamos a ver: 16 más 13 más 15 más 9, 53 más 16 son 69 y 4 puntos de bonus, 73. ¿Qué le pone 71? ¿Me estoy perdiendo yo algo?
algo aquí de cómo se suma. La puntuación del Monster Hunter sí que me sale bien. Pero la del Malaika tiene que haber aquí un fallo, porque son 16 de en gráficos, 13 en música, hace 29, 15 en gameplay, hacen 44, más 9 de generada son 53. Si a eso lo sumamos 16 de, vamos, de polish, de eso, de tal pulido y tal, 69, y tiene puntos de bonus 4 más 1, 74. No, 71. Anda. Anda. Bueno. Aquí un... Y no lo pone en los comentarios. Ostras, pues esto está mal sumado. O me estoy perdiendo yo algo de cómo se suma, o esto está mal sumado. Bueno. De gráficos le da un 16 sobre 18, que dice que mola mazo, como decía el otro, mucha variedad, bueno, yo, atención a los detalles, 6 mundos principales hacen de Malaika realmente disfrutable. Bueno, gráficos originales, esos fondos demasiado planos, pone un... pantalla, o sea, el opening, o sea, lo que es el menú inicial, la pantalla de introducción y la pantalla del mapa muy atractivas, scroll muy suave, evidentemente, muy bien, vale. Músicas SFX 13 sobre 18. Buen acompañamiento musical, pero se puede hacer un poco repetitivo a través de cada mundo. Oh, un poco aburrido, bit boring. Música original, pero no demasiadas canciones. Música divertida, esas son las notas. Gameplay, 15 sobre 18, casi perfecto. Suficientemente largo. Un plataforma puramente al viejo estilo. La curva de dificultad está presente en el juego. Incluye jefes al final. Pero coleccionar las gemas, las joyas, no tiene un efecto actualmente en la jugabilidad. Y Malaika no tiene habilidad de correr. No tiene habilidad de correr. Bueno. La colisión con las gemas está probablemente demasiado... Vamos, que no está muy ajustado. Interesante diseño de niveles. Diseño ambicioso para ser un juego largo. Un buen Super Mario Bros., aunque algo básico. Aunque me ha sorprendido que no podemos saltar encima de los cañones. Es cierto, hay cañones de estos como los del Super Mario, que en el Super Mario podías ponerte encima de lo que es el cañón. Aquí si los tocas te quitan vida, cuidado. Cuidado que... A ver si aparece alguno por aquí. Seguro que ahora para fastidiarnos. Ah, están los mocos estos. Eso es lo que voy a decir. En variedad de enemigos no hay mucha, Pero bueno, el Super Mario tampoco tenía mucha variedad de enemigos. Pero vamos, que no, aquí no hay mucha. Pues ahora que no me aparece un... Un cañón, bueno, ya sabéis lo que hay. Ah, por ahí. Ahí tenemos la salida. Nada, por aquí. Vale, es que hay un mundo en el cual. Pues ya lo he pasado, era el 4-1. En el mundo 4-1 sí había dos salidas. Van los dos al 4-2. Van los dos al 4-2. Simplemente no tiene mayor incidencia. Pues nada, aquí sacando la calculadora y viendo que estaba esto mal sumado. Originalidad 9 sobre 18. Todos conocemos este tipo de juegos, coleccionar monedas, pasar por a través de enemigos, recolectar ítems, vamos, lo que sea, y encontrar la salida y derrotar al jefe, vale. En ocasiones parece demasiado similar a Mario Bros. Muy bien. Vale. Polish. Nunca me acuerdo cómo bueno, eso. Optimización, podemos decir. Optimización. Todo súper. Muy bien. No está perfecto por el archivo TXT de las instrucciones. Aunque es un PDF este hombre. Tiene un gran potencial si se mejora.
O sea, tiene, si hacen una versión en Access, como no sé cómo se pronuncia, en Access, lo típico que la versión es en Access esta, o sea, versiones mejoradas. Final poco interesante, creo que pone. El interés. Poco interesante, vale. Final poco interesante, sí, estoy traduciendo bien. A veces no, muchas veces no me fío ni de mí mismo con mis traducciones del inglés. Simplemente a los nervios y siempre estoy pensando que lo estoy. Es cuando me ha tocado hablar en inglés con otra persona. Si al final me doy hecho a entender, vamos. Al final me entienden y yo lo entiendo. Pero que me pongo muy nervioso. Y siempre estoy pensando que lo estoy haciendo mal. Bueno. Bien, ahí pulido, polished. A ver cómo debe traducir el translator. Pulido, vale. Sí, la traducción lateral es pulido, pero. Quería encontrar otra palabra en. Buenas elecciones, en cambios de paleta y todo esto, vale. Bonus de puntos, 4 más 1. O sea, el punto que le daban a todos los juegos, recuerdo que le daban un punto a todos y luego 4 más de bonus. Y eso hace 74, señores, 74. No 71. Comentarios finales, un juego muy disfrutable, que nos gustaría ver más a menudo. Noches en vela garantizadas, bueno, tanto como eso. Ambicioso y con potencial, y tanto. Sin duda, una de las mejores entradas de este año. Vale, aquí con esta traducción aquí, con este casi inglés macarrónico, bueno, español macarrónico que le llamaban. Bueno, se ha hecho lo que se ha podido, más o menos se entiende lo que querían decir los jueces y lo que resolvieron los jueces, ¿no? Pues no me pidáis más, que no de pavas. En fin, bueno, eso, que segundo, y que primero Monster Hunter, y sí. En este caso digo que estoy de acuerdo en las apreciaciones del jurado. No sé quién fue el jurado, ya lo dije anteriormente, pero en este caso en la competición entre Monster Hunter y... Ambos son juegos ambiciosos, desde luego, y sí, al Malaika evidentemente se le notaba más potencial, que al final con la revisión 2 pues se ha explotado bastante más, se ha explotado más, evidentemente, pero vamos, el Monster Hunter también muy... eran dos juegos muy buenos. Que podía ganar uno o ganar otro, y ambos eran merecidos ganadores en caso de este. En este caso, ya digo, ganando el Monster Hunter con 77 puntos y Malaika con unos ficticios 71. Ahí hay un fallo por algún lado. No sé si se la suma, si en una de las puntuaciones está mal puesto. Me he dado cuenta del fallo porque, claro, cuando he puesto la comparación entre. He empezado a comparar, pues, donde ha ganado son originalidad y tal, pero había tan poca diferencia entre ambos que digo yo, es que aquí no puede haber 6 puntos de diferencia entre uno y otro, es que es totalmente imposible, totalmente. Y al final, mira, no estaba. También puede ser que yo no sé, me estoy perdiendo algo a la hora de sumar los puntos, que también es posible, o que eso, que algunas puntuaciones estén mal pasadas. Pero bueno, y aquí vamos por arriba para conseguir una vidita, ahí estamos. Otra, pues sí que conseguía más de. Y total, esta me la han cascado. Bueno, aquí con este juego, pues lo bueno. Bueno, lo que eso no tiene mucha importancia, que nos. Que. Bueno, tiene una importancia que nos quiten una vida, pero vamos, digo que no tiene la importancia de. Uy, he perdido todos mis power-ups. No hay power-ups. No hay power-ups. Lo único que tiene es eso, la estrella. Ni siquiera tenemos una especie de flor con la que disparar. Ya siguiendo con similitudes con Super Mario Bros, claro, ya puestos a buscar similitudes, lo buscamos todas. En fin, evidentemente, pese a que evidentemente que esto, vamos, que es evidente, que es notorio, que la inspiración es la que es el Super Mario Bros, pues yo creo que pese a todo tiene su propia personalidad. Primero, por las, seguramente, viniendo, mira, vuelve a salir la vida, Mira que bien, es como si no me hubieran matado, es como si esto fuera un déjà vu de esos. Estamos ahí volviendo a coger la vida, como si no nos hubieran matado antes. Mira, eso está. Yo creo que tenían que haberlo quitado. La verdad, esto tenían que haberlo tocado, haberlo pulido, ¿no? Haberlo optimizado.
optimizado tampoco me gusta como, en ese caso, como traducción, porque no es solo se refiere al conjunto en sí del juego. Ya veis que, por ejemplo, le ha dado un tironcillo de orejas por incluir un TXT en vez de un PDF ahí, ¿qué tal? Bueno, si entiendo yo que quiere un PDF. O sea, que no es solo el pulido del juego y el optimizado de... Toma ahí. El optimizado del juego. Bueno, otra vez que nos cascan, ya solo, me quedan 11 solo, tío. Y esos son los cañones que os decía yo. Que os decía antes que al jurado le parecía extraño lo de no poder caer encima de ellos, y a mí también, pero por eso, porque estamos tan metidos, es lo que tiene, estamos tan metidos con el recuerdo del Super Mario que hacemos cosas del Super Mario y a lo mejor no son cosas del Malaika. Pero ya digo, en parte por las limitaciones del MSX, pues hay que cambiar cosillas, hay que eso, y por eso cambio algunas cosillas a Super Mario, otra para dar un poco de toque personal, o sea, de sello personal, que tampoco sea una burda copia. Y hombre, evidentemente los niveles, por ejemplo, pueden estar basados en niveles del Super Mario, la forma de diseños y tal, pero al final el diseño es propio. Es decir, no es una copia de los niveles del Super Mario, ya es que sería la coña, claro. Hombre, eso sí que sería la coña, hacer un juego, llamarle Malaika y repetir los escenarios del Super Mario. Eso sería ya la coña marinera, pero vamos, que no, que los escenarios están pensados y con eso, como digo, con esa curva de dificultad, tal cual también decía el jurado, también acertadamente, en mi opinión, en mi humilde opinión, que tiene esa curva, como digo, de dificultad, que nos hace ir aprendiendo poco a poco y nos hace también el juego, las pantallas, pues cada vez más difíciles. Aquí la música, por ejemplo, también te da, además aquí ya te dan dos corazones en plan, cuidado con lo que viene. Viene el enemigo final, pero no el último enemigo final. ¿Qué diferencia hay entre un enemigo de cada fase? Porque ser siempre el mismo. Nuevamente la duración del tiempo en el que esté inmune. Después de golpearle, eso sí, que eso no me ha dado tiempo a el número de golpes que hay que darle y el tiempo que está inmune, por ejemplo, y el tiempo también que dura no inmune, el tiempo que nos da para golpearle. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando lo golpeamos se pone a llorar. Está ayudando muchísimo, el pobrecito alienígena. Es que después ya veis que sube en vertical, como veis. Eso siempre lo hace. Con lo cual no nos quedemos encima porque si no nos va a golpear. Ese momento en el cual se retira de pantalla momentáneamente porque le hemos golpeado, en ese momento cuando sube ya digo que también nos toca. Y siempre va a subir en horizontal. Bueno, y Mundo 7-1, que es la nave alienígena en sí. La nave gorda donde nos hacen las abducciones y todo eso. Pues ahí. Y simplemente es el enemigo final, nada más. Lo que pasa es que este es más cabroncete. ¿Veis? Dura bastante más. Este es el jefe. Y este dura bastante más sin volverse, digamos, tangible. Sin perder esa inmunidad. Lo que intento estar nuevamente es esta plataforma de aquí y hacer ese salto. ¿Veis? Ese salto a la derecha. Y ahí, pues, intentar tener un poco de margen en el sentido de que, si viene para arriba, pues intentar saltarle por encima. Y si se vuelve, pues a lo mejor intentar bajar o lo que sea, tener esa caída. Tener algo, digamos, que me dé libertad para elegir varias opciones. Y esa plataforma es la que más me gusta. Podemos estar en cualquier otra, pero bueno, ya veis que también parece que es un poco menos tendente a visitar estas, lo de los extremos. Acaba visitándolo igualmente, pero da la impresión que, por ejemplo, las que están en el centro, las cuatro del centro las pasa mucho más, sobre todo las dos de arriba. Esas. Y lo que tiene arriba es que tocamos con el techo, es decir, no nos salimos de pantalla cuando saltamos, estamos arriba de todo, sino que tocamos con el techo, lo cual nos está limitando evidentemente la movilidad, ¿no? O sea, la capacidad de esquiva en este caso, la capacidad de saltar al enemigo, que ya digo que en este caso pues está limitado porque nos estamos dando con el techo, con lo cual tenemos menos hueco, más difícil esquivarlo. Se mantiene en el aire, sí, pero se hace más difícil, ¿veis? También ahí me ha dado y estoy a toque muerte ahora mismo, o sea, si me toca, ahí tiene más suerte, justo se ha materializado antes de que caiga por encima. Bueno, y Malaika, que ha pateado el culo al rey alienígena, y la paz ha vuelto al mundo prehistórico. Depende de ti mantener la paz viva. Así que disfruta la vida y respeta al prójimo. El mensaje de John y de Eduardo. Enhorabuena, nos vemos en tu próxima aventura. Y hubo próxima aventura de Malaika, próximamente en este canal. Algún día, no sé cuándo. Pero vendrá. Malaika volverá. Y tenemos más sorpresita, porque como suele ser habitual en los juegos de John, sobre todo,
Muchas gracias por jugar a este juego. Presiona abajo el botón para encontrar, bueno, en este caso, el test de sonido. En otros ya sabéis que no, lo que nos aparece son, por ejemplo, versiones más difíciles del juego. Digamos el modo difícil. Esto en este caso, pues el sound test. Bueno, y nada más por este juego. Espero que os haya resultado entretenido el vídeo. Yo me despido. Hasta otra.